Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya estamos de vuelta aquí en las actividades con Alfredito Raccoon 28 y hoy daremos lo que es más actividades de ATS en Colorado, Cruising Colorado, en el evento. Estamos descubriendo lo que es Colorado, estamos recorriendo el nuevo DLC que nos acabamos de marcar y bueno, venimos a La Moza y vamos a nuestro destino en esta ocasión sería Pueblo, se llama Pueblo. Mire, vamos a que lo vean. Ya tenemos la carga y todo. Trabajo externo y todo. La segunda carga. Intenté irme a Durango, pero no quiso. No hay ninguna carga con ningún remolque que sea de nosotros. Pusimos la plataforma al final porque encontramos unos pequeños autos aquí todos aplastados que va a ir hasta Astil en Pueblo. Entonces, espero que cuente. Son 184 kilómetros. Las reglas son 161 kilómetros. Entonces va a estar tranquilo el viajecito, la verdad. Aquí es donde se me va a complicar un poquitillo, pero bueno. Vamos a salir de Asteel derecho, todo derecho. Y luego a la izquierda, izquierda. Y listo, dos izquierdas. Y agarramos la 160. Y aquí nos vamos a la 25 hacia la sur. Hacia Pueblo, hacia Denver, Colorado Springs. Etc. Izquierda, ok. Y luego aquí en esta. Y luego en este es en primero y en el segundo. En el segundo es. Ahora sí salir. Salir. espero que sí se descubra Pueblo. Porque si no tendríamos que venirnos hasta acá. Pero bueno. A ver si nos la cuenta. Si no, pues le damos el retorno por aquí. A ver si se descubre. Y pues bueno, en esta ocasión traemos nuestro Western Star 49X. ¿Nos gustó? Pues sí, nos gustó. Está jalador, está bonito, la verdad. No es así de la predilección, así de que sea de nuestros camiones favoritos, pero está bonito, la verdad. Nos quedó bonito, la verdad. Me gustó. Y pues bueno, ya saben, esto es sin GPS. Nos vamos. Y pues bueno, un saludito que nada, antes que nada, chicos y chicas, gracias, 1042 hasta ahorita, muchísimas gracias. Ahí seguimos. Espero que les estén gustando los de carreras que estamos subiendo. Y pues bueno, Raccoon está en marcha. ¿Cuántas toneladas traemos? Va a ser de mediodía. Van a ser 2 horas de viaje. Tenemos 4 horas, casi 5 horas antes de descansar. Ok. Y traemos 22 toneladas. Andamos pesaditos. A ver. Y nos fuimos. ¡Vámonos! Como les digo, no sé si... Se me acaba de olvidar lo que les... no sé si les esté gustando lo que estamos haciendo con los videos de carreras. Es que ya revisé lo que es la dificultad. Bueno, el video anterior. Mira, aquí una tomita por aquí. Cada vez me encanta más. Acomódate. Del F1, y en el primer episodio no sé por qué nos fue tan mal. La verdad creo que sí hemos estado practicando bastante. Muchísimo. Ahí sale. Y luego está a la izquierda. Y luego aquí a la izquierda y derecho. Aquí sale. Y sale. Ay, no me había percatado la intermitente en la en el retrovisor. Bueno, en el lateral. qué expertazos somos, la verdad. Entonces, como les digo, ya estuve revisándole y pues como que sí hemos mejorado poquillo. No sé ustedes cómo lo consideren. Si realmente hemos mejorado o no. Speed limit 50.
Okay. Pero creo que vamos bien. Vamos bien, y no sé si les esté gustando, la verdad, los estoy subiendo en días que no son de que subo de camiones, que es más de lo que se ve en el canal. Ahí está, la 160. Vamos a agarrar toda la 160 hasta toparnos en el cruce, y vamos a agarrar la sur hacia arriba, hacia Denver, Colorado Springs o Pueblo. Entonces, pues bueno, o sea, es que me le he pasado bastante bien corriendo a gusto. Me gusta, me gusta. Seamos como seamos de nivel, ¿verdad? Pásele, pásele. Y pues bueno, espero que les guste. Como les digo, o sea, no estamos subiéndolo en los días que son de camiones. Estoy abusando de mi ancho de banda para subirlo. Y que no me vaya a consumir al final, ¿verdad? Que me consumo así todo un día para subirlo. Pero igual le voy a seguir intentando. Los días que pueda subir, porque sí me he picado bastante. Bastante. Estoy jugando, de hecho, tres series. Estoy jugando un campeonato con el nuevo paquete del GT4 en lugar del GT3. Y está bastante bien. O sea, estoy jugando ese, estoy jugando el modo carrera del GT3. Y estoy jugando el F1, el modo carrera profesional. Vamos en la 2, y eso es lo que he estado jugando hasta ahorita de carreras. Ahorita no he estado jugando lo que es Project Cars. Míralo, míralo. Ándale, rebasando en doble. En doble. Scenic Overlook. Ok, a ver. Oh, sí, es cierto. Oh, que hasta nos quitaron. ¡Demonios! Me quitó muchísimo vuelo. Bueno, sirve de que vemos ahí, miren. Ya lo habíamos visto, nomás que no lo vimos de este lado. Estamos regresando. Ahí están los... No sé qué montañas sean esas, si sean famosas o no. Tranquilo, canal, tranquilo. Que se te acabe el camino. Trucks Jurier, ok. Sigue sin gustarme el... Ah, le iba a cambiar el motor al 49X, hombre, a ver si sonaba mejor el freno de motor. Pero bueno. Bueno, ¿qué más les puedo platicar? Pues ya de la escuela, pues estamos tranquilos. Esta semana, pues decidí dedicarme a calificar los trabajos finales. Y pues, como son bastantes, pues sí tengo que estar revisándolos bien. Y dije, bueno, vamos a llevarlo con calma. Y en esta semana no di actividad. Entonces voy a dedicarla a calificaciones ya para la semana que viene. Ya para la semana que viene, encargar ya lo que es el proyecto, pues el proyecto gordo, el proyecto grande, o sea, el mero mero. Y pues a ver cómo les va. Espero que les vaya bien, a algunos. Bueno, la mayoría de los grupos ahí, ya saben que traigo un grupo atravesado. Pero bueno, o sea, es que, ¿cómo les diré? Es que no es el que los... Y ya no los quiera ver y esas cosas, sino que me es incómodo. O sea, me es incómodo estar dando clase con ellos por lo que hicieron. O sea, también acabo de ver unos videos ahí de una docente y luego unos universitarios. Y cómo es la gente, hombre, de veras. De veras.
Y pues no sé, o sea. Pero bueno, seguimos, seguimos. Entonces ese grupo sí espero. De hecho ya está, después del primer parcial como que se... Que se desconectaron unos, como que ya no... Ya no quisieron echarle galleta. Entonces pues bueno. Pues bueno, entonces pues ya ni modo. Ahí sí voy a tener bastante... Bastantes incidencias. En los otros no. Hay un grupo que tengo de cinco gentes. Y hay otro... Bueno, el otro ya no. 160 este. Ok. Aquí viene el distribuidor. Recuerden, andamos viendo el paisaje, miren. Ah, qué bonito. Qué bonito Colorado. La 25. Vamos a entrar a la 25. Westboro City Limit. Ah, este no trae retarder. Nos vamos con el nivel 1. Pueblo derecho. Ok. Me gustó que le pusieran eso de los niveles del freno de motor. Porque a veces sí lo metía así a lo baboso todo. ¡Órale! Y creo que aquí para acá. Pásale, carnal, pásale. Ni el western. La verdad. La verdad. Bueno, entonces pues espero un buen fin de semestre, o sea, la verdad que sí. Una que otra incidencia sí. Ay, caray, ay, caray. ¿Sobre qué me subí? Errorcillos. Ahí sale. Viene uno. Vienen dos. Ah, caray. No entró. Perdón, perdone. Perdone usted. Ahí está. Vamos a la... Ah, no. Perdón, al norte. 25 al norte. Hacia Pueblo. Entonces vamos a pasar por dos intersecciones. Y después... bueno, por una intersección. Y luego la que sigue ya es para entrar a Pueblo. A Pueblo. Entonces, en ese sentido, pues vamos tranquilos. Por eso decidí dejar lo que es la semana así para eso, para calificar y todo. Y ya dejar todo listo para el proyecto. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los letreros? Steam Beach. Exit 91. ¿Sabe qué será? Steam Beach. Nosotros seguimos derecho. Este sería 1. Entonces el... Si este es 1. Creo que sí, ¿no? creo que sí, creo que sí. Debe decir el siguiente y ahora sí directamente este pueblo. Y bueno, yo me quería ir para el otro lado, hombre, para Durango, hacer la vuelta en el sentido horario, pero no encontré, la verdad, no encontré ni cisterna, ni nada, ni trabajos así sin ser dueño de remolque, ni nada, o sea, pues no sé. Pueblo, City Limit, ok. Central Ave to Northern Ave, exit, ok. Pueblo, llegamos a Pueblo, aquí es. Notre Dame. Ok, voy a estar revisando las salidas. Que no me vaya a pasar. Central Ave to Northern Ave. Sería aquí. Me va a salir. Era en la era en otro distribuidor. ¿Y vamos a dónde? Avalanche.
Avalanche. Central Avenue State, ok. Ay, mamá, que me quedo, que me quedo, que me quedo. ¡Ah! Nomás quitándome vuelo. Pues esto es... Pues creo que esto es cacho de pueblo, pero es que tenía que entrar aquí porque no está... Bueno, esta es la salida. Me queda una hora. Has descubierto pueblo. ¡Uh! Excelente, excelente, excelente. Entonces, ¿aquí se puede para allá? No, para acá. Ahí sale, ahí sale. Híjole, está pesadito pueblo, ¿eh? Se me baja bastante, bastante. Bastante. ¿Dónde será? Pues... Bueno, aquí es continua con precaución. Entonces me voy a fijar. A ver, que no venga nadie. Si no, voy a tener que detenerme en algún lado para ver hacia dónde voy realmente. Estoy siguiendo nada más el camino. Sí, vamos a Avalanche Steel. Asteel. Así se llamaba, Asteel. ¿Dónde estará? Montará. Espero no haberme pasado ni nada. Igual si me salgo del pueblo. Aquí es. Avalanche Steel. Excelente, excelente. Entonces hay que darle la vuelta para acá. Aquí está Deep Grove. Y aquí. Ahí está la entrada. Avalanche Steel. Nomás que me den chance. Ah, ya me está dando sueño. Perdón por atravesarme, es que no sabía dónde estaba. Aquí. Gracias, gracias. ¡Míralo! Y ahí está, para entregar. Nomás tengo que ver a ver cómo lo voy a meter. Raccoon está en casa. ¡Au! Ok, hay que meterlo de reversa para este lado. También lo que me preocupaba era que las distancias no están tan largas. Entonces tal vez no salgan episodios tan largos, pero... cortitos para cada viajecito, entonces... Ahí mero. Ey. Prendemos las intermitentes y nos lo llevamos así. Nos lo vamos a llevar así. Sin sacar la cabeza, ¿eh? Puro espejo. Creo que ese está un poquito derechito.
Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si le... A ver si, si le atino, porque... Hay más o menos, hay más o menos. Ahí está. ¡Au! Excelente. Excelente. Desconectamos. Ahí está, ¿eh? Oh, precioso que quedó. Precioso. Ahí está, ¿eh? Formidable. ¡Au! Pues vamos a entregar, vamos a entregar. A ver, vamos a apagar esto. Y entregamos. Excelente. 185 kilómetros debería de contar para lo que es el... el del evento. Entonces vamos a continuar. Vamos, cuéntamelo. ¡Sí! Dos. La dos. Que fue pueblo. Ya nada más nos faltan 11. 11 viajecitos. Y aquí está la regla, miren, por si algunos han preguntado, todos los trabajos del evento necesitan ser más de 100 millas o arriba de 100 millas cada uno, o sea, cada 161 kilómetros o más, ¿sí? Mínimo, at least, mínimo, creo que mínimo, al menos 100 millas o 161 kilómetros o más. Ajá, excelente. You can check if you recent deliveries meet this condition using your log book in your world of truck profiles. Ok, pues bueno, el siguiente episodio, ya que andamos por aquí en pueblo, sería a ver, tendremos que descansar igual, no es la vida de un camionero que ya va a regresar también. También los que preguntaron que qué haríamos, bueno, que qué pasa con Fernbus. Pues es que les digo, son series de cajón, pero pues les doy tiempo a cada cosa, entonces pues bueno, hay que estar pacientes y disfrutar lo que hay. Entonces pues nos obligaron a irnos para acá, entonces el asunto es irnos de Alamosa a Pueblo, y no sé si de Pueblo ya haya alguna para acá o ya nos aventamos este cacho que sería de aquí hacia la mar, porque a Colorado Spring no son 161 kilómetros. Entonces hacia la mar. ¿Hay uno a la mar? No. Es el asunto, casi no hay nada. Lo que no me gusta, a ver, sin remolque propio. La mar. La mar. No. No. Ok, pues bueno, es nada más irme pues viendo a ver si que no, porque está Montrose, también está Denver. A Denver sí hay, pero necesitamos ir aquí. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son las 3, o sea, tenemos que llegar a todos lados o de todos lados a un lado, pero bueno, eso ya lo veremos en otro episodio, ya no alcanzamos a hacer más ahorita. Y pues bueno, pues bueno, espero que les haya gustado el videillo. Ahí está, lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el videillo. Ya saben, denle like, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse si les gusta, si no saben por dónde. Gracias por sus buenos comentarios, gracias por esos 1042 hasta ahorita, muchas gracias. Y recuerden, esto es para, no sé si son nuevos o no, pero bueno, no me comenten primero. O sea, es que dicen primero, pues en comentar sí, pero ¿qué? O no sé a qué se refieren cuando ponen primero. Pongan algún comentario, un saludito, cosas así. Se aprecia igual también. O sea, pero no entiendo lo que quieren decir con primero. Y si quieren ser el primero, pues nomás comenten primero, pero pongan algo. Porvas. Bueno, ahora sí me despido. Sin más por el momento, me queda más que darles por el medio, desear que estén bien. Y hasta la próxima. Bye bye.